Holix, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy. Me estaba checando si traía el micrófono. Pero bueno, el día de hoy les traigo la parte 2 del celular perdido que nos encontramos de Sara y que conforme pues más le buscábamos, más cositas salían. Entonces hoy vamos a ver, esta es la segunda parte. Esto es, o sea, y a lo mejor hasta hago una tercera parte porque de verdad es que está como bien intenso toda esta situación. Claro que esta situación solo pasa en mi cabeza, ¿verdad? Porque si vieron la primera parte saben que es una aplicación que se llama Sara is Missing, que cualquiera de ustedes lo pueda descargar en App Store y en Play Store. Entonces, bueno, aquí vamos a hacerla de detectives, ¿ok? Bueno, antes de comenzar, les quiero decir que aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Por aquí tengo TikTok, me pueden seguir por allá. También tengo Facebook, también tengo Twitter y, más bien, Instagram. Si buscan, bueno, más bien, si ustedes quieren participar en la dinámica de hoy, hoy domingo que están viendo este video, hoy voy a estar regalando 2 tarjetitas de Netflix por Instagram. Lo único que tienen que hacer es ir a buscar la última foto que subí, que de hecho, o sea, me acabo de tomar las fotos, entonces va a ser una con esta misma blusa y le tienen que dar like. Ahí les voy a dejar una preguntita, ustedes la van a responder en los comentarios. Esos comentarios yo los voy a meter a una página al azar, voy a sacar 2 ganadores y esos 2 ganadores van a tener su tarjetita de Netflix, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente, thank you. Básicamente esa es la dinámica de esta vez. La siguiente semana planeo regalar unas de Spotify, luego algunos de Play Store o demás, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí me pueden seguir por Instagram y por mis otras redes sociales. Y pues ahora sí, vámonos directo a acá, ¿ok? Vámonos. Ok, fantomitas, antes de empezar les quiero hacer una pregunta que también me gustaría que me dijeran por aquí, que me contesten. Creo que esta también va a ser la pregunta de Instagram. Pero bueno, yo ya tengo mucho tiempo planeando sacar como merch, o sea, de aquí del canal, de los fantasmitas y demás. ¿Qué les gustaría más a ustedes? Obviamente yo les dije como que a mí me encantarían pues playeras, obvio, pero no sé, tazas, stickers, sudaderas. A mí me fascinarían las sudaderas. Así que díganme ustedes qué les gustaría. A mí me gustaría también muchos collares, pero pues no sé si muchos de ustedes les guste la idea. Y pues yo quiero sacar algo que también les guste a ustedes y que ustedes como que sí puedan adquirir y que sí lo puedan usar y cosas así. Entonces, bueno, también déjame en los comentarios. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos? Ya, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, como otras veces ya estoy grabando la pantalla, me voy a hacer un poquito para acá para que de este lado esté apareciendo la pantalla. Ok, entonces, de lo último que nos quedamos del video pasado fue que descubrimos que Sara andaba como metida en cosas un poco turbias porque ella estaba haciendo una investigación de lo paranormal. Varias personas como que la invitaban a eventos así raros y ella como que no estaba muy segura de ir, pero fue y al parecer ahí es donde desaparece, donde se le pierde el celular. Ok, entonces la vez pasada ya vimos que cuando justo empezamos a investigar de que estaba como relacionada con algo de los Red Rooms, que si ustedes no saben qué son los Red Rooms, se supone que es como una leyenda urbana de como pues unos sitios en la Deep Web donde tú como que pagabas como por evento pues, y ese evento que tú pagabas para ver era como asesinatos y cosas así, o sea, extraño. Ok, así que pues estamos acá en el celular de Sara. Vamos a ver los mensajes porque justo lo último que pasó antes de que yo cortara el video anterior fue que llegaron más mensajes, ¿ok? Entonces vamos a ver los de Faith y los de James, que al parecer son las personas que están como un poco involucradas. También vimos un último video, ya fue cuando se empezó a friquear así la página. Ok, los últimos mensajes fue de que ven Sara, va a estar increíble. Les digo, como que la andaban invitando cosas raras y ella dice, no, no voy a ir. Y ella así de que, ay, ¿de qué tienes miedo? Y ella le dice, no tengo miedo de nada, pero especialmente pues no tiene miedo de su hechicería falsa. Y pone, mentiras, tú eres la persona como más gallina de todos nosotros. No hay nada como de magia falsa. Y le dice, ay, eso no es cierto. Y luego prácticamente te asustas de todo. Y ella le dice, Sara, le dice, no estoy asustada de una fiesta. Y luego, no, bla, bla, bla. Ahí están como que peleando de que sí, no te creo, no tengo miedo. Hasta que Sara, pues, accede, ¿no? A ir y le dice que a las 9. Ahí se ven y no sé qué.
Hasta que le pregunta a Sara, hey, ¿dónde estás? ¿Por qué no me has recogido? Llevo esperando y hablándote pues por 15 minutos, bla, 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 bla. Y le dice, ¿por qué? ¿Dónde es la fiesta? ¿Por qué no hay nadie aquí? Y luego le dice, Faith, esto no es gracioso. Estoy en medio de la jungla, estoy sola, ¿dónde estás? Y ahí hay un audio que le mandó Faith. Así que vamos a subirle el volumen a esto para escuchar el audio. Ok, ese es el audio que le mandó Faith, fue lo último que hubo. Y ahora vamos a abrir los mensajes de James. Ok, entonces a este punto no sé si también Faith algo le pasó. Vamos a abrir los mensajes acá. Bla, 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 bla. Y le manda un video. De hecho, su amigo James, a quien sus mensajes le está contando sobre los Red Rooms, y dice, hay reportes de personas muriendo a través de circunstancias muy raras, como por ejemplo, después de checar cierto sitio de internet, que ves así como cosas raras y de repente te mueres, ¿verdad? Y ya le dice así como de que, ah, chido por ti. O sea, Sara así como que no se quería meter mucho porque sí le dice así como, ok, perfecto. Y bueno, ya después le dice, después de que te metes como a estos sitios, tu computadora o tu celular empieza como a friquearse así. Entonces le manda un video. Así que vamos a verlo. ¿Esto fue lo último que vimos? No me acuerdo, pero vean ya cómo se está poniendo el teléfono. Me está preguntando Iris que... Ok, creo que sí, aquí fue donde nos quedamos justo. Ok, el celular ya dejó como de friquearse. Vamos a otra vez grabar pantalla. Y bueno, ahora Iris nos desbloqueó estos últimos mensajes. Vamos a estar viéndolos. Ahora se llama Irisu. Ok, así de que le dicen, hola, eres Sara, soy Irisu y soy como que amigo de Faith. Ella me comentó que vas a ir a nuestra pequeña fiesta. Y ella así como de que, ah, pues sí, supongo que sí voy a ir. Luego le dice, ay, pues aquí como que no hay mucha recepción de celulares. Y tenemos una regla que es que no va a haber celulares, ¿verdad? Pero yo te voy a ayudar, o sea, yo te voy a guiar hasta donde vamos a estar y todo muy bien. Y ella así como de que, ah, ¿por qué? Y le dice, ah, es que todo está como muy solo y como muy oscuro y cosas así. Entonces ya le dice, no estoy muy segura, pero pues puedo hablar con Faith. Y le dice, no, es que su celular como que no funciona. Y le dice, ella está bien, solamente está como un poco ebria. Y ella así como, Sara le dice, ¿cómo que está ebria si Faith no toma? ¿Cómo sé que en realidad tú eres su amigo? Y le dice, no, pues yo he sido amigo de suyo desde quién sabe cuándo y bla, bla, bla. Llegamos al punto en el que Irisu le dice, ya voy para allá, para donde estés, donde Faith te dijo que te iba a ver. Y ya Sara le dice, ¿sabes qué? Prefiero que ya no vengas, o sea, ya. Y le dice, no, ya casi estoy ahí. Y le dice, por favor detente, ya no quiero que vengas, no sé qué. Y le pone al final, Irisu, el último mensaje que le manda es, no te preocupes, tú estás a salvo, yo te voy a recoger. Eso es todo, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos va a decir? ¿Quién es James? Ok, solo dijo de que Sara, ¿dónde estás? Y con mucha interferencia. James está escribiendo. Y dice, o sea, justo está escribiendo y me está poniendo, hey Sara, ¿por qué no hablas? O sea, cuando... Hello. Are you there? Yes. Qué miedo. Se escuchó como un bebé de fondo o
como algo rechinando, no sé. ¡Ay! Ella está poniendo otra vez, es urgente, ¿dónde estás? Te has perdido casi por todo el día, fuiste a esa fiesta, por favor dime que no. Son verdaderas malas noticias. Y le voy a poner, ¿qué tanto, o sea, qué tan malas? Y dice, solo puedo enseñarte la locura, ¿estás ok? Y le voy a poner, sí, estoy bien, dime qué pasa, o sea, qué está pasando con la fiesta. Y nos manda otro video, vamos a guacharlo. Those who are trying to prepare themselves for entry into... Ok, esto se está poniendo un poco cada vez más raro y ya vamos como de 12 minutos de video, bueno, con lo que yo estoy grabando, entonces... Ok, le voy a poner, ok, ¿y esto qué significa? Porque pues sí, se ve como puro shitposting, pero no sé qué significa. Y dice, ¿a qué te refieres? No entiendo, del mail que me mandó ayer. Y dice, de hecho estoy aquí en la fiesta donde se supone que debería ser. Y luego dice, oh, los veo, oh por Dios, yo no creo en esto. O sea, bueno, como no creo lo que estoy viendo. Y luego poner, ¿qué es lo que estás viendo? En vez de decirle que lo voy a ayudar, pero quiero saber primero a qué estamos jugando o qué. Y dice, creo que me vieron. Le puse, ¿quién? Pues sí, ¿quién te está viendo? Y ya está offline, ok. Thank you, no me ayudaste en nada. Ok, ya está otra vez. Y luego dice, no, no me vieron, eso estuvo cerca. Y luego... Ni siquiera quiero saber qué es lo que está pasando. Escucho un sonido. Estoy esperando, ¿Le escribo yo o qué? Ah, no me deja. ¿Y si ya se lo llevaron? Le voy a poner, James, are you okay? ¿Estás bien? Hello, hello there. Ah, ya alguien agarró su celular. Le voy a poner, James, ¿eres tú? You are not Sara. Ah, ya saben que yo no soy Sara. Pero tú pretendes serlo, ¿por qué? Le voy a poner, ¿y a ti qué te importa? Me va a poner, le voy a poner, ¿a qué te refieres? O sea, ¿con quién estoy hablando? Ay, me mandó otro video. Oh, shit. A ver, vamos a verlo. Y solo de aquí podemos ver que está un poco creepy. Ah, es una foto y es su amigo James. Y le voy a poner... ¿Qué está pasando? O sea, no sé, ni siquiera sé qué está pasando. James no me dijo nada. Dice, comparte este link a otros, a todos. O dile adiós a todos. Tienes 2 minutos. Y aquí, a ver, ¿qué me está diciendo Iris? Ah, que no comparte el link. Déjame ver qué dice Iris. Ah, ella me mandó otra foto. Dice, no importa quién eres tú, no lo hagas, o sea, no comparta el link. Y me mandó otra foto. Ay, de su amigui. Vamos a ver. Ay, me está mandando más fotos. Ok, me llegó un mail. Ok. Se supone que James mandó un montón como de hechizos y cosas así. Ok, le voy a pegar a todos el... Pues sí, porque no me deja hacer otra cosa. Ya. No sé si estoy haciendo bien, pero... Se lo voy a mandar a todos para salvar a mi Amix, que me está esperando. Hasta su exnovio. Ya me mandó otra foto. Ok, esta no me deja. Ay, vamos a ver. Ok, no las quiero abrir porque no quiero que me censuren el video. Me está mandando más fotos de mi Amix. ¿Pero qué está diciendo Iris? Dice, ¿por qué has hecho esto? Y luego me pone así como, yo nunca pensé que la gente iba a morir. Ellos solo iban a una tienda departamental. Ok.
como que ya no tengo amigo James. Y ahora le puse muchos mensajes, le puse que por qué hiciste eso. Y luego me pone, ¿sabes qué acabas de compartir? Y le puse, no. Ah, solo que me falta que me diga. Es un hechizo de muerte. Le voy a poner, no lo creo. Dice, aunque me creas o no, hay consecuencias, ya lo compartiste y ya está, ¿ok? Gracias, y le voy a poner de que, ok, esto no tiene sentido, a ver qué me dice. Ok, dice que nada en esta vida tiene sentido, yo así como de que, ajá, ok, ¿y por qué haces esto? Hello, ya está offline. ¿Y ahora? Ay, es otra vez mi amigo Irisu. Se me hace que él es el que está atrás de todo esto. Ok, dice que se está como que presentando y dice, ¿quién eres? ¿Verdad? Y todavía me dice, que tú aparecieras no era esperado. Mi nombre es Irisu y soy uno de los que, como tú dices, líderes de la ceremonia de hoy. Nos hemos conocido en una muy buena noche. Y le voy a poner de que estás loco, tú acabas de matar a alguien, o sea, mi amigo James. Y pone, yo matar nunca. Yo nunca haría algo tan bajo como asesinar a alguien. Ok, fantasmitas, creo que vamos a dejar hasta aquí porque no sé qué tanto más me falte para terminar. Y a como está el juego, creo que es mucho más largo. Y ya el video va a llevar casi 20 minutos. Así que esta va a ser la segunda parte. Y pues vamos a hacer una tercera, a ver qué tal. Si les gusta mucho, pues podemos hacer una tercera parte para terminar esto o a las que se necesiten para terminar toda la aplicación. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Espero que les guste. Si les gustó esta aplicación, denle like para buscar así como más y resolverlo juntos y demás. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente y les mando muchos besos. Bye.